Bueno, señores, pues este tributo es para un compañero que nos acabamos de enterar, perdió la vida ayer por la tarde, 30 de abril, Día del Niño. El muñeco Delgado fue un corredor boxeador que me tocó entrenarlo allá por el 2017-2016. Excelente corredor. Llegó a correr abajo de 17 minutos los 5 kilómetros. Su fuerte era el box, pero también corría muy bien las carreras de 5 kilómetros. Este tributo para despedirlo hasta el cielo. Este despido es hasta el cielo para Juan el Muñeco Delgado. Así fue como lo bauticé yo, el Muñeco Delgado. Y esta foto es del Ciprés del 2017, allá, pues, en Ensenada, cuando fue el medio maratón de Ensenada, mejor conocido como el medio maratón de los Guachitos, del Ciprés 21K del 2017. En paz descanse, Juan el Muñeco Delgado, lo alcanzaron las balas. Ayer por la tarde, en la colonia El Florido, hubo una balacera y su hermanito de 12 años también se encuentra muy grave en el hospital. Les mandamos las mejores vibras, oraciones para que su hermanito de 12 años sobreviva al ataque que sufrieron ayer. Desgraciadamente, su hermano Juan el Muñeco Delgado no sobrevivió, falleció. Y este tributo es para él hasta el cielo. En paz descanse, Juan el Muñeco Delgado, ex corredor, fondista, ex boxeador profesional. Salió del gimnasio El Pollito. Ahí en el Florido, era de los pupilos del Pollito. Y pues la verdad tenía un ganchito letal. Peleaba muy bien y corría muy bien. Esto está fuera de control aquí en Tijuana, en todo México. Esto tiene que parar, señores. Ocupamos un cambio. Ocupamos un cambio a gritos, señores. No puede estar sucediendo esto donde llega gente y rafaguean casas y las balas lo alcanzaron hasta su casa. Perdió la vida ayer Juan el Muñeco Delgado. Y la verdad me siento muy triste. Me acabo de enterar. Y pues lo quería despedir con esta foto del 2017 que nos tomamos en Ensenada, en el 21K del Ciprés, medio maratón de los Guachitos, ahí en Ensenada. Qué pena, tan solo 23 años de edad. Que te arrebaten la vida de esa manera tan cobarde. La verdad no se vale. Esperemos y agarren a esos malhechores, a esos que sin piedad le quitaron la vida. Esperemos y se haga justicia, señores, por este crimen aquí en Tijuana, en la colonia El Florido. Repito, para los que están entrando ahorita a la transmisión, es Juan el Muñeco Delgado, exboxeador y atleta de medio fondo y fondo. Dominaba muy bien el 5, el 10, medio maratón y hasta el maratón. Tenía solo 23 años de edad. Y así lo quiero despedir, con esa sonrisa. Siempre le decía, dame una combinación, dame unos pasos laterales, a ver, muévete. Siempre en las carreras estaba él ahí dispuesto a darme una combinación, una cátedra de manopleo, de guante. Y la verdad, muy buena vibra el muchacho. Nunca le conocí algo que dijera, anda en malos pasos, anda en una ganga. Ah, no, 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 era un muchacho que estaba a punto de recibirse. Se iba a graduar en agosto, ya de la universidad, iba a terminar su carrera. Estaba ya a un semestre de sacar su carrera. Estudiante, atleta, entregado al atletismo, al boxeo. Estudiante, buen hijo. No se vale, señores, la verdad, no se vale que pasen estas cosas y que venga alguien y con la mano en la cintura, se sientan valientes, se sientan más que alguien y disparen un arma. No sabemos todavía con claridad el motivo exacto de su muerte. Lo que sí, en varias páginas he estado leyendo que las balas pasaron. A la casa que balearon, pasaron las balas hasta su casa. O sea, fueron balas perdidas que llegaron hasta a la casa de él, después de la casa que habían baleado. Entonces,
Eso es lo que he leído, no, no sé, no sé, me voy enterando, me siento conmovido, me siento muy triste porque conviví con él en carreras, fue a muchos entrenamientos en el 2017, iba a la pista, entrenaba conmigo ahí en el canal, en la ciclopista, ellas hizo series de miles, entrenó con el Venadito Ruiz, con el Bambi, con Mohamed, por así que con todos los fantásticos. Entonces, es de la generación del 2016, 2017, y traía muy buen nivel, y me tocó verlo en algunas peleas de box, de funciones de box, era noqueador, era uno así que, pues, un atleta ejemplar, un hijo ejemplar, un estudiante que estaba a punto de graduarse ya. Dice Juan Manuel Garnica, qué terrible perder a personas, a personas inocentes, valiosas, el atletismo de luto, pérdida irreparable, qué lamentable vivir esta cruda realidad en nuestro querido México y en nuestras autoridades. Y te digo una cosa, está pasando en todo México, no nomás en Tijuana, o sea, esto está ya fuera de control. Yo creo que este 6 de junio, yo creo que elijan bien su voto, por quién van a votar este 6 de junio. Porque ocupamos a alguien que ponga ahora sí que mano fuerte aquí en nuestro estado de Baja California, en especial en Tijuana, y pues que gobierne ahora sí que con autoridad y que pare todo este crimen que está pasando, todas estas muertes que están pasando, están muriendo muchos jóvenes, y del muñeco, no lo puedo creer, o sea, este muchacho no, nunca le supe nada que anduviera en malos pasos. Estaba entregado al atletismo, al box, salió del gimnasio del pollito ahí en el Florido y en una balacera cruzada, porque iban por alguien más, o sea, le tocan balas perdidas a él, o sea, no se vale, no se vale que hoy en día haya gente que con la mano en la cintura disparen un arma valiéndoles llevarse a quien se lleven, si es una mujer, una señora embarazada, un niño, hoy le tocó a Juan el muñeco Delgado y señores, tiene esto que parar, ocupamos un cambio a gritos, ocupamos que a quien elijan ustedes, quien gane el 6 de junio en las votaciones, sea el partido que sea, tiene que hacer algo al respecto de este terrible tiempo que estamos viviendo en Baja California, en todo México. No podemos seguir perdiendo atletas de esta manera. Hace unos meses fue el Gallito Quirino, uno campeoncísimo de lo mejor del box aquí en Tijuana, en Baja California. También murió, lo alcanzaron las balas a Gallito Quirino, que en paz descanse. Ahora le toca a Juan Delgado, el muñeco. Hace un año también a otro boxeador. O sea, no, no entiendo, no entiendo. Son jóvenes que están entregados al deporte y a veces las balaceras. Entre el crimen organizado alcanza a gente inocente, señores, como a Juan el muñeco Delgado. La verdad, me siento muy triste, siento el estómago revuelto, tengo el estómago revuelto de frustración, de desesperación, de coraje, de que gente inocente siga muriendo por medio de balas perdidas, de la guerra que estamos viviendo, del crimen organizado en todo México. Esto tiene que parar, señores. Estamos de luto aquí en Tijuana. Se nos va un gran atleta, corredor, exboxeador, Juan el Muñeco Delgado, 23 años de edad, a punto de recibirse, terminar su carrera. Y le cortan la vida de esta manera tan cobarde, tan cruel, tan miserable. La verdad, no tengo palabras para describir este horrorífico crimen. Solo espero que no quede impune su muerte, que hagan algo al respecto, que las autoridades ahora sí que busquen, que encuentren a los autores del crimen que sucedió ayer sábado 30 de abril, Día del Niño, señores. O sea, qué híjole, qué feo, la verdad, qué horrible. Dice José Espada, la delincuencia que nos dejó. Sí, es la verdad. No puedo decir malas palabras, pero ahí está, ya lo pusiste tú en comentario.
José, la verdad no lo puedo creer. Todos los que están viendo esa transmisión o la van a ver más tarde, los que son de aquí de Tijuana, lo van a reconocer. Muñeco, siempre con una sonrisa, siempre corriendo, dando su mejor esfuerzo. Dice, qué triste ánimo la familia. Imagínate la mamá, sus familiares, cómo han de estar en este momento. O sea, no manches, o sea, ayer sábado 30 de abril, Día del Niño. O sea, y que la madre tenga que recibir una noticia fatal de este grado, que... Y aparte su hermanito menor de 12 años, me confirman que está en el hospital muy grave. Esa es otra, o sea, no, o sea, su hermanito de 12 años también, hay que hacer oraciones por él. Está muy grave en el hospital, también lo alcanzaron las balas. Al parecer fueron cuatro. Entonces, yo creo que pues hay que hacer solidaridad, hay que unirnos ahorita a la comunidad del running. Si alguien quiere apoyar a la familia del muñeco Juan Delgado, ahora sí, pues con toda confianza, él está en las redes sociales, su Facebook, él está como Juan Delgado. Yo lo apodé en el 2016, le puse el apodo del muñeco y le dije, ¿te gusta el apodo? Sí, flecha, sí me gusta, lo bauticé, lo adoptó y así se le quedó, muñeco. Entonces siempre le decíamos el muñeco Delgado, pero él en Facebook está como Juan Muñeco Delgado. Dice Martín, descansa en paz, que Dios le conceda pronta resignación a toda su familia y amigos. Víctor Quijas, ponga número de tarjeta para el apoyo. Bueno, no, yo no, a mí no me corresponde esa parte. Lo único que puedo hacer yo es decirles ahorita que hay que unirnos en estos momentos tan difíciles. Yo, Héctor Flecha Hernández, les pido hacer una cooperacha para la familia, la mamá del muñeco Delgado. Él en redes sociales está como Juan Delgado. Voy apenas a investigar teléfonos, investigar, tratar de contactarme con la mamá o con alguien de la familia. O su hermana, para que me comparta un teléfono y una cuenta a donde puedan depositarle. Por lo pronto ahorita no tengo, solo tengo su Facebook y por lo pronto ahorita es lo único que puedo compartir y suplicarles yo que pues manejo aquí las redes sociales y que mucha gente las ve en Estados Unidos, en Sudamérica, en todo el mundo, que pongan su granito de arena, ayúdenme a ayudar a la familia, a la mamá, a los familiares directos, que es la mamá, la hermana mayor de Juan Delgado, el muñeco. Ahora sí que pues con el evento fúnebre, los funerales dicen que ahorita están más caros que un nacimiento. Dicen que cuesta más morirte que nacer. Entonces, pues ahí si alguien quiere apoyar, bueno, mándenme un mensaje, un inbox, para yo por mientras voy a rastrear el teléfono de su hermana y de su mamá. Y buscar una tarjeta donde ustedes puedan depositarle a ellos directamente. Por lo pronto, quiero usar mi plataforma para unirnos todos, a esta noble causa, a esta triste causa más bien. Déjame ver aquí. Hay una página, Hermana. la hermana mayor se llama Marena Delgado. Pueden contactarla en Facebook. Está como Marena Delgado y tiene la cruz con un moño negro. Ahí pueden contactarla también ahí y mandarle un Messenger. Y si no, yo con mucho gusto. Si tú quieres poner un granito de arena y apoyar a esta familia que está pasando por esta crisis, mándame un inbox y yo le haré pasar tu información, números de teléfonos, cuentas, para que tú los apoyes. Ya no sé si estoy transmitiendo por Flecha News TJ o Héctor Flecha Hernández. Ok, estoy por la de Flecha News TJ. Puedes mandarme ahí un mensaje en el Messenger. Mi teléfono, mi WhatsApp, siempre lo comparto. Mi teléfono siempre es público. Por el evento que traigo del kilómetro a tope y porque por los planes de entrenamiento, pero mi teléfono es 664-112-1576. Repito, 664-112-1576. Mi teléfono en San Diego, California es 619-748-2274. Por medio de estos teléfonos, por medio del Messenger, podemos ayudar a la familia del muñeco Salgado y darles tu granito de arena, tu ayuda a ellos, ya que pues viene un gasto fuerte. Imagínate cómo se estarán sintiendo ahorita la familia. Si yo me siento con el estómago revuelto, con coraje, con frustración, imagínate cómo se siente ahorita la familia, ahorita de ellos. Entonces, yo creo que lo menos que podemos hacer es hacerle una cooperacha, lo que tú quieras donar para, por así, solventar el gasto fúnebre que viene desde funeral, carroza, velorio. Y ya saben, pues que todo eso es hoy en día pues muy caro, como siempre lo he dicho, cuesta más un funeral que un nacimiento, desgraciadamente, ¿no? Así es.
Dice Víctor Álvarez, una gran tristeza, una gran, que por unos pierdan las personas que realmente desean vivir haciendo el bien propio y prójimo y con sus chingaderas de andar en la mala vida. Sí, la verdad, qué pena, Víctor Álvarez. Fernando Salazar dice, con todo respeto, la solución está en la familia, que es la base de la sociedad. Se han perdido los valores y lo que hacemos como deportistas es muy bueno para alejar a nuestra juventud de las malas mañas. Yescas Nicolás dice, no quisiera entrar en política, pero está claro que las estrategias de abrazos, no balazos, no ha funcionado. Dice Fernando Luque, que en paz descanse, Dios llene de fortaleza a la familia, mis condolencias, manda Fernando Luque. Estamos de luto en Tijuana, señores. Acaba de fallecer ayer, a sábado 30 de abril, un corredor y boxeador, Juan el Muñeco Delgado. A causa del crimen, de las balas perdidas, pongan el número de tarjeta para apoyarlo. Bueno, eso lo vamos a rastrear con la hermana, que es la que está ahorita, pues, también ahí, pues, ahorita, yo me voy enterando apenas, también desconozco, la causa, el motivo. Lo único que he leído en redes sociales, que a la casa que atacaron, las balas pasaron y llegaron hasta la casa del muñeco. Fue viernes, Flecha, ojalá y encuentren a los culpables. Dice José que fue el viernes. Bueno, en las redes sociales dice que fue el sábado. O sea, perdón, me equivoqué. Estoy pensando que hoy es domingo. Tienes razón, José. Tienes razón, hoy es sábado. Fue ayer viernes 30 de abril. Tienes razón, gracias, José, por la corrección. Una gran tristeza. Que nos pierdan las personas que realmente sí, dice Gilberto Martínez, es un mexicano ejemplo que no se debe olvidar, que su familia sepa que todo México deportista está con ustedes. Rey Cervantes, en paz descanse, pronta resignación para la familia, saludos y un fuerte abrazo. Antonio Torres Rodríguez, descanse en paz. Emilio Cardona Rivas, Dios le dé la resignación a su familia, se adelantó un campeón. Así es, se nos adelantó un boxeador y atleta, corredor, especialista en 5 kilómetros, pero también se tiraba 10 y 21K. No lo puedo creer. Hace unos meses se nos fue el gallito Quirino, también por las malditas balas. Y ahora se nos va Juan el Muñeco Delgado, ¿no? O sea, híjole, dice Víctor Quijas, fueron balas perdidas. Hasta ahorita es lo que he leído. He leído en diferentes plataformas, es lo que he leído, que la casa que balearon, esas balas traspasaron la casa y alcanzaron a la casa donde estaba el muñeco y su hermanito. Gracias, Romero Santiago, dice, descanse en paz. Saludos a Graciela, gracias, Graciela, por tus palabras. Repito, los que están entrando a la transmisión, su hermanito menor de 12 años está muy grave en el hospital, también las balas lo alcanzaron. Al parecer de los cuatro, solo falleció Juan el Muñeco Delgado, los otros tres están graves. Creo que los otros dos eran amigos de él y el más chiquito, el de 12 años, era su hermanito, que también se está, ahora sí que, pues, debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital. Entonces, vamos a apoyar a esta familia entre todos, señores. Vamos a aportar un granito de arena a la mamá, a la hermana. ¿Me das el nombre otra vez de la hermana? En Facebook, para dárselos a ella, si alguien quiere comunicarse con ella directamente. Se llama Marena Delgado. Marena Delgado, y tiene ya en su Facebook, en la foto de perfil, tiene la cruz con un moño negro. Y ahí está ahí está el muñeco, en la otra foto de póster está ya la foto de la familia, con la mamá y los tres hermanos. Entonces, vamos a apoyarlos, repito, el nombre de ella es Marena Delgado. Vamos a hacerles llegar tu granito de arena hasta a esa familia que está pasando ahorita por un terrible momento. Yo soy coach Héctor Flecha Hernández, estoy como Héctor Flecha Hernández en redes sociales, también estoy como Héctor 1350, y en la página que estoy transmitiendo ahorita en vivo es Flecha News TJ. Mi número de WhatsApp es 664-112-1576, y mi número de WhatsApp de San Diego, California, 619-748-2274. También tengo muchos amigos en Estados Unidos que van a estar apoyando a la familia de Juan Delgado. Es un soldado caído, se nos fue un gran campeón, y por él vamos a abogar. Por eso estoy haciendo en vivo, porque les pido, les suplico yo, coach Héctor Flecha Hernández, que unamos fuerzas y pongamos un granito de arena para apoyar económicamente a esta familia por esta gran pérdida de hijo, hermano, boxeador, atleta, corredor, Juan
El Muñeco Delgado. Él está en Facebook ahorita como Juan Delgado. Hay mucha gente ya le está escribiendo en su muro. No lo podemos creer. Yo me voy enterando. Esto fue, repito, ayer viernes 30 de abril, Día del Niño. Esta balacera se dio en la tarde en la colonia El Florido, aquí en Tijuana, en la zona este de Tijuana, que es una zona muy brava, que está descontrolada. No, ahora sí que no hay ley ya en esa zona de Tijuana. No hay ley y están pasando balaceras diarios, señores. Hay jóvenes fallecidos durante la noche. Esto tiene que parar, señores. Hay que hacer algo al respecto. ¿Cómo? Este 6 de junio, sal a votar y vota por ese partido, el que tú quieras, el que creas que va a parar toda esta situación. Pero esto tiene que cambiar. No podemos seguir viviendo con este temor, terror de salir a las calles. O estar en tu propia casa, como estaba el muñeco Delgado. Ellos estaban en su casa, rafaguean una casa de enseguida y las balas alcanzan a traspasar las paredes y los alcanzan las balas. Es lo que estamos ahorita leyendo en las redes sociales. Todavía no sabemos a ciencia el motivo exacto de la muerte de nuestro compañero corredor boxeador Juan el Muñeco Delgado. Solo sabemos por lo que estamos leyendo ahorita en las redes sociales, están en diferentes plataformas, que las balas lo alcanzaron a llegar hasta su casa, es lo que están diciendo. Entonces, no, esa es la información que estamos leyendo, pero vamos a ver que en estos días, si sale ahora sí que los trapitos a relucir, qué fue exactamente lo que pasó. Lupita Rivas, descansa en paz. Lito Trabella dice, descansa en paz. Bueno, pues ahí todos los que están enchufados, compartan video, por favor, y vamos a unirnos, así sea $1, $5, $10, $50, $100, lo que tú quieras mandar. Si estás en Estados Unidos y quieres mandar $10, $15, $20, lo que tú quieras mandarle a la familia de Juan Delgado, mejor conocido como el muñeco en las carreras. Me tocó entrenarlo en el 2017. Voy a rastrear teléfonos, tarjetas de su hermana para que apoyemos a esta familia que está pasando por este triste momento. Entonces, si quieres levantar la mano, avísame, mándame un Messenger, mándame un WhatsApp para ponerte en contacto de la situación con la familia y así podamos ayudarlos a ellos a cubrir ese enorme gasto que se viene de lo que es el evento fúnebre de velorio, el entierro. Ahora sí, toda esa parte es un dineral, señores, que aparte es muy triste de que aparte tener que soportar el dolor de perder un hijo, el dolor de perder un hermano y todavía la parte económica del evento fúnebre. O sea, imagínate, o sea, es algo de terror, señores, de terror. Entonces vamos a unirnos, vamos a unir lazos, vamos a unir las fronteras, no importa en qué país estés, en qué ciudad. Pon tu granito de arena, hazlo llegar hasta acá, hasta Tijuana, para poder ayudar a la familia, a la mamá, a la hermana, a los hermanos. Repito, el hermano del muñeco de 12 años también está pasando ahorita por un momento grave, está gravemente en el hospital, tiene 12 años. A ver si alguien me puedes confirmar cómo se llama el niño. El niño tiene 12 años, a ver, estamos viendo ahorita en las redes sociales si me pueden confirmar el niño, el hermanito menor del muñeco Salgado. Que pues está gravemente herido en uno de los hospitales aquí en Tijuana. Creo que está en el Hospital General ya. O en la Cruz Roja, me confirman que está en la Cruz Roja. Dice José Orellana Carvajal, mis condolencias a la familia. Así es, híjole, no me quiero ni imaginar cómo está ahorita la mamá del muñeco, los familiares directos de ellos. Entonces, la verdad, bueno, sé que era también pupilo de Pollito, de Pollito del boxeador. Aquí en Tijuana hay un entrenador que fue boxeador profesional y hoy tiene su gimnasio de box y ese gimnasio se llama Pollito. Pollito, entonces, si Pollito estás viendo esta transmisión, compártenos un poquito más de información de tu pupilo. Sé que pues de ahí salió, del Pollito Gym. El Pollito Gym está en el Florido, de ahí salió Juan Delgado, el muñeco. Y después entró a las carreras, siguió boxeando, siguió practicando ambas disciplinas, y en ambas disciplinas era buenísimo el muñeco. ¿Qué más información hay? Me dicen que alrededor de las 5:30 de la tarde de ayer, viernes 30 de abril, el joven de 24 años, su hermano Jesús Antonio, de 12 años,
Brian Fidel, de 24 años, Gabriela Paola, de 36 años, y Rigoberto, de 38 años, fueron atacados a balazos en una vivienda ubicada en la calle Zapote de la colonia Florido, primera sección. También, ok, dijo el joven, dice el joven que murió en un ataque armado que dejó a 4 heridos ayer, entre ellos un menor de 12 años, fue identificado como Juan Manuel Delgado Cárdenas, que es el muñeco. En Facebook él está simplemente nomás como Juan Delgado, pero su nombre completo es Juan Manuel Delgado Cárdenas y su apodo, su alias es el muñeco. Deportista y estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California, UABC, y estaba por graduarse el siguiente semestre. Le cortan, le truncan la carrera, le quitan, le arrebatan la carrera al muñeco Delgado, sí. Su vida, y no se vale, señores. Dice José Orellana, mis condolencias a la familia. Lupita Rivas dice, descanse en paz. Lito Travela, descanse en paz. Claro que sí, les mandamos nuestras condolencias a su mamá directamente, a sus hermanos, a sus tíos. Y pues la verdad, qué feo que esté pasando esto. Y no nomás aquí en Tijuana. Esto está pasando en todo México, señores. Ocupamos ya un cambio, ocupamos que estos crímenes que se están dando ahora sí que a diario paren, porque pues no es justo que esté muriendo gente inocente a causa del crimen, de las balas, de gente que ahora sí pues que no tiene ya temor ni piedad de la vida, ni respeto por el prójimo, ni respeto por la vida, ni de Dios. O sea, se están perdiendo los valores, se está perdiendo todo, señores. De veras, qué triste noticia, lamentable noticia que acabo de recibir. Me acabo de enterar apenas hace un par de horas y no lo podía creer. Tuve que parar lo de un kilómetro a tope. Estaba trabajando aquí desde mi oficina, desde aquí el búnker de Flecha News TJ con el evento que traigo ahorita de un kilómetro a tope. Cuando me llega esta triste y lamentable noticia, tuve que parar todo porque la verdad, me cortó la inspiración de estar narrando videos ahorita de un kilómetro a tope. Me puse muy triste y e hice una pausa porque este muchacho yo lo conocí directamente, lo llegué a entrenar muchas veces durante el 2016 y 2017. Corrimos juntos en varias carreras atléticas, competimos, unas me ganó, unas le gané yo. Era un corredor que corría entre 16:50, 16:40, 17:10, 17:20. Era un corredor que corría muy bien los 5 kilómetros. Ahí está, dice Bernabé de Gómez Castillo, Van Coppel, dice Marena Delgado. Ahí está, la hermana ya entró. Bueno, tengo que confirmar. El número de cuenta que está ahí, tengo que confirmar primero con Marena Delgado para yo decirle, ¿saben qué? Sí, esa es la cuenta. Entonces, por ahorita, tengo que primero contactar a la hermana y asegurarme que esa es la cuenta donde hay que apoyar ahora sí a la familia de Juan el Muñeco Delgado. ¿Me puedes verificar la página de Bernabé Gómez Castillo? Mandarle un mensaje. Más para que, Bernabé, si me puedes compartir tu teléfono también. Bernabé Gómez Castillo, te lo agradecería. Si pudieras poner ahí en comentario tu teléfono para ahorita después de la transmisión marcarte y simplemente confirmar que estamos todos en la misma página, ¿no? Entonces, Bernabé Gómez Castillo, te pido de favor que pongas tu teléfono de WhatsApp o me mandes un mensaje al mío, a mi WhatsApp, para hacerte una llamadita ahorita en cuanto termine la transmisión. Mi teléfono, Bernabé Gómez Castillo, es 664-112-1576. Te lo agradecería mucho si me llamas, o si no, pásame tu número y yo con mucho gusto te marco, Bernabé Gómez Castillo, para estar en la misma página con esa cuenta que acabas de poner ahí, de que pusiste Marena Delgado, hermana. Simplemente queremos hacer bien las cosas y que haya claridad y transparencia en esa cuenta que estás poniendo ahí. Yo soy Coach Héctor Flecha Hernández. Te repito, mi teléfono. Te lo agradecería si me puedes contactar al 664-112-1576. Bueno, voy a terminar la transmisión. Y ahorita pues vamos a tratar de hacer contacto con esta página, Bernabé Gómez Castillo. Bernabé, perdón, lleva acento en la E. Bernabé Gómez Castillo. Y pues me despido con esta imagen
del 2017. Esa foto fue en el medio maratón del Ciprés, el medio maratón de los Huachitos, allá en Ensenada del 2017. En paz descanse, mi amigo, corredor, ex pupilo, Juan el Muñeco Delgado. Te mando un abrazo, amigo, hasta el cielo, y yo sé que algún día estaremos todos allá corriendo juntos un kilómetro a tope en el cielo. Te nos adelantaste, simplemente te nos adelantaste. Y pues a cuidarnos todos. Si no tienes nada que hacer ahorita en la noche aquí en Tijuana, no salgas. Es mejor quédate en casa. Pon una película, disfruta a tu familia. Pero está la situación muy fea, señores, ahorita aquí en Tijuana, y más en el este de Tijuana. Esa zona ahorita es una zona de guerra, es una zona ahora sí que de mucha delincuencia. Y la verdad, padres de familia, mi consejo que les doy, no dejen salir ahorita a sus hijos ya después de las 10 de la noche. Creo que ya todo chamaco debe estar en su casa resguardado. Si no tienen nada que hacer en la noche, no anden afuera, resguárdense. Y hay muchas cosas que pueden hacer desde su casa, desde videojuegos, desde poner una película, compartir en redes sociales, un entrenamiento, en fin. Pero la verdad, ahorita en Tijuana está muy fea la cosa, muy triste, la situación muy lamentable. Así que, por favor, a cuidarnos todos, y pues que Dios lo tenga ya en su santa gloria a Juan el Muñeco Delgado. Dagoberto Félix, muchas condolencias para la familia, mucha fortaleza, descanse en paz. Así es. Qué triste noticia.